Muy buenas tardes. Los miércoles de actualidad le dan la bienvenida a través de Modusil y sistema de bibliotecas que hacen posible este espacio. En esta oportunidad vamos a presentar al doctor Marlon Aquino Ramírez, quien es doctor en literatura latinoamericana por la Universidad Northwestern University. Tiene también estudios en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, ¿no? Su especialidad. Tiene varias publicaciones de cuentos, primero infantiles en el 2008, en el 2011, Las Tristes Fugitivas, que es una novela, en el 2020, Las Ilusiones, que es otra novela, y sus cuentos han sido reseñados para antologías muy importantes. Este libro de cuentos que hoy día nos da a conocer Marlon tiene cuentos de mucho atractivo, ¿no? De mucho atractivo. No voy a develar ninguno para que ustedes estén atentos y él nos cuente los entretelones por cuál comenzar, ¿no? O si tienen una unidad, en fin, no voy a explicar nada porque tenemos justo esta presentación es con el autor, entonces tiene un valor mayor. Había olvidado una cosa muy importante, Marlon Aquino es profesor de nuestra casa de estudios, o sea, está ligado a San Ignacio, y lo cual nos da un gusto enorme que uno de sus libros pueda ser presentado en nuestra casa de estudios. Adelante, Marlon, y te escuchamos, por favor, sobre tu estupendo libro Ficción TV. Adelante. ¿Qué tal, Enrique? Buenas tardes a ti, buenas tardes a todos los que están presentes aquí en este encuentro virtual. Es para mí también un honor, un gran gusto, pues, presentar este libro aquí, ¿no? En contexto de nuestra universidad, la Universidad San Ignacio de Loyola, quien es para mí verdaderamente una casa, ¿no? En la cual, pues, me siento muy cómodo, estoy muy honrado de formar parte de la plana docente. Bueno, además de ser profesor, desde pues, mi época de estudiante de literatura en San Marcos, empecé a escribir y a compartir con amigos mis creaciones literarias. Un género que siempre me ha atraído mucho es el género del cuento, y es así como me inicié, ¿no? en la creación literaria, escribiendo cuentos que mostraba a los amigos, mis amigos me daban sugerencias para mejorar, y es una actividad que ha seguido acompañándome a lo largo de toda mi vida, y pues que ahora se ha materializado en esta nueva publicación, ¿no? Este libro de cuentos, son 20 cuentos, que forman parte de Ficción TV, ¿no? Además, como has gentilmente mencionado, he publicado un par de novelas, también unos cuentos para niños, y esta última obra es una obra en la cual he querido rendir homenaje a dos de mis grandes pasiones, ¿no? que son, ¿no? La televisión y también la literatura. Así que para mí va a ser todo un honor, un gusto estar aquí ahondando acerca de lo que hay en Ficción TV. Marlon, ¿nos podrías contar un poco sobre esta pasión que tienes sobre la televisión y la literatura? ¿Cómo a lo largo de estas 20 historias, que según la reseña que yo he leído, hay detectives psíquicos, ¿no? Hay un guardameta, ¿no? Un guardameta. ¿Cómo surgen los personajes en tu obra? ¿Cómo los escoges? ¿O es la historia la que te escoge a ti? ¿No? Ya tuvimos a... Nos contaba cómo hacía sus novelas nuestro amigo Zaval. Nuestro amigo es Garcés, es su apellido. Su segundo apellido, que es profesor... Jorge Valenzuela Garcés. Claro, exacto, gran cuentista. ¿No? Y entonces él me decía que encontraba un arete, lo recogía, y entonces decía que podía ser un material para su novela. ¿Cómo trabajas tú tus personajes o tus historias?
Sí, gracias por la pregunta. Bueno, en realidad los personajes tienen un origen en mi memoria, ¿no? Es decir, tienen una base real en muchos de los casos, pero que luego yo llevo al terreno de la imaginación y pues añado cosas o retiro, hago una serie de modificaciones. Por ejemplo, ahí hay un cuento que se titula Gracias Conejo, ¿no? Y justamente es la historia de un arquero de una selección de fútbol de un colegio religioso, ¿no? Entonces es un grupo, es una delegación que viaja de Lima al Cusco, una delegación de estudiantes entre las que se encuentran los que practican el fútbol, el básquet y también la banda de música. Entonces, en ese viaje que realizan al Cusco, que es pensado pues, como un viaje de diversión, también de participación en una serie de actividades, pues ocurre un suceso trágico, ¿no? Que bueno, no voy a revelar para no spoilear la lectura, pero ocurre algo que un poco transforma la vida de este joven arquero y también de sus compañeros. Entonces, ese personaje en realidad está basado en alguien que yo conocí, ¿no? Siendo estudiante de secundaria, también en un colegio religioso. Entonces, varios de los acontecimientos que ahí yo cuento, en verdad, ocurrieron tal cual en la realidad. Pero para hacer la historia más interesante y para llevarla también a un plano, digamos, más general de interés para muchas personas, es que yo hice algunos cambios, algunas modificaciones en esa historia. Entonces, ese es un personaje que nace, ¿no? De una experiencia personal. En otros casos, se trata de experiencias que yo he encontrado en los libros, ¿no? O incluso escritores que me han motivado a mí a imaginar cómo serían sus vidas, ¿no? Creo que a mí me gusta mucho eso, escribir acerca de artistas, ¿no? Y de cómo a veces sus ambiciones, sus sueños, sus frustraciones, pues en realidad constituyen ya propiamente historias dignas de contar. Por ejemplo, el caso de la vida de Miguel de Cervantes, ¿no? El autor del Quijote. Su vida es tan, digamos, novelesca, está tan llena de aventuras, de anécdotas, tiene tanto, ¿no? De historias ahí por contar que el mismo Quijote, ¿no? Su obra literaria. Entonces, yo también siempre me intereso en conocer un poco más acerca de la vida de los escritores que admiro, ¿no? Entonces, en este libro también, por ejemplo, me he inspirado en la vida, en sucesos de la vida de Julio Ramón Ribeiro, sucesos en la vida de otro escritor que admiro, el estadounidense Salinger, el autor de El guardián entre centeno. Y así, están circulando por ahí los escritores con nombres cambiados, ¿no? Un poco alterada su biografía, pero están ahí, ¿no? Como objeto de mi interés. Ahora, mencionaste también el caso del detective psíquico, ¿no? Hay ahí un cuento en el cual aparece un personaje totalmente extravagante, porque es un detective que se ha presentado para resolver el caso de un chico que aparentemente se ha suicidado, ¿no? Entonces la policía ha cerrado el caso y ha dicho, bueno, esto es un suicidio, no hay nada más que investigar. Pero este detective psíquico dice que no, que él ha tenido unas visiones, ¿no? Que él tiene una percepción paranormal que le indica que en verdad ese chico ha sido asesinado, ¿no? Entonces es así que él empieza a hacer una investigación que se basa en los sueños, en los signos zodiacales, en lo que le revela simplemente su intuición, ¿no? Entonces, toda esa historia es un poco una reelaboración del género policial, ¿no? Normalmente las historias de este tipo, en ellas participan detectives que seguían pues, de huellas, seguían de evidencias materiales, ¿no? Verificables, ¿no? Entonces, es un personaje muy singular. ¿De dónde me viene a mí, ¿no? esa idea, ¿no? De desarrollar una historia de ese tipo? Esto está ligado con la televisión. Hay una serie que para mí es una de las mejores series de televisión de todos los tiempos, una serie norteamericana que se llama Twin Peaks. Esta serie fue desarrollada por el gran director de cine David Lynch, ¿no? Que es autor de grandes películas, ¿no?
como Terciopelo Azul, Corazón Salvaje, ¿no? Entre otras. Entonces a Lynch le dieron la oportunidad de, allá por la década del 90, de presentar una serie por la televisión, ¿no? Con la intención de que llegue a la mayor cantidad posible de audiencia, ¿no? De telespectadores. Y lo que hizo Lynch con esta serie llamada Twin Peaks fue revolucionar ese género, porque su protagonista es un agente del FBI, ¿no? Llamado Dale Cooper, que es alguien que va también resolviendo un misterio que hay, ¿no? El asesinato de una joven, guiándose también de los sueños, de la intuición, del inconsciente, etcétera. Entonces, fue una serie que en su momento pues revolucionó la televisión en los Estados Unidos, porque era algo distinto, algo muy innovador, experimental. Esa es una serie que es una mezcla de telenovela, serie policíaca, sobrenatural, de terror, romántica. Entonces, es un verdadero mix de géneros que la convierte en una serie muy interesante. Entonces yo pensaba también, ¿no? Llevar esto a la literatura, construir un personaje que también tuviera ese tipo de características, ¿no? Como en esa serie que mencionaba antes. Entonces, como verás, ¿no? Mis personajes nacen de una mezcla de experiencia directa, experiencia de lectura, experiencia viendo la televisión, y es allí, ¿no? Donde yo encuentro una motivación, ¿no? De repente es como que la idea viene sola también, ¿no? Hay algo en el personaje que a mí me parece extravagante, y es a partir de ahí que luego mi imaginación empieza a completar, ¿no? Y construye toda una historia. Y este tema de los escritores a sueldo, que están tan de moda ahora, ¿no? Porque sí, que alquilan su pluma, ¿no? Los plumas. Así es. Tú lo tienes ahí metido en tus cuentos. Uh-huh. ¿Cómo los ves? ¿Cómo, uh-huh. A mí me cae muy simpático, pero la gente los ve muy, más bien muy baratos o personajes, uh-huh, que venden su arte, ¿no? Así es. ¿Cómo los caracterizas? Bueno, en realidad yo siento más bien cierta simpatía, ¿no? por este tipo de escritores. Estoy refiriendo a lo que se conoce como los escritores fantasmas, ¿no? Que son aquellos que reciben encargos, ¿no? Por ejemplo, de cuando las grandes estrellas de la música, del cine, quieren publicar sus autobiografías, ¿no? Recurren a estas personas y simplemente les cuentan las historias, y los escritores se encargan de darle un tratamiento literario, ¿no? Tratar que quede como un libro bien escrito, interesante. Pero muchas veces los verdaderos autores del libro no reciben crédito, ¿no? Solamente reciben un dinero, pero en el libro figura como autor, ¿no? El artista. Entonces, por eso se dice que son como fantasmas, ¿no? Están y no están. Entonces, esta es una profesión bastante, bastante antigua, ¿no? Ahí está documentado, ¿no? Como, digamos, hay autores, incluso autores renombrados, que han requerido de la ayuda de este tipo de escribidores, ¿no? Como diría Mario Vargas Llosa. Por ejemplo, Alejandro Dumas, ¿no? El autor de Los Tres Mosqueteros, era un autor que tenía que producir, ¿no? Una gran cantidad de obras en un tiempo bastante limitado. Entonces, a veces, como no le alcanzaba el tiempo, tenía que pedir la ayuda, ¿no? De escritores no tan famosos como él, que un poco le iban escribiendo parte de la trama, ¿no? Escribían algunas partes y luego a él le presentaban el conjunto y él hacía una selección, ¿no? De lo más importante, y al final como que le daba una última pasada, ¿no? Y así salía la obra. Y es que es por, digamos, la necesidad de producir en grandes cantidades. Entonces, como el caso de Dumas, ha habido también otros. Y a mí me interesó el tema desde que leí una obra de teatro muy buena de Mario Vargas Llosa que se llama Katy y el hipopótamo, en la cual aparece ahí un escritor, ¿no? Que recibe también este encargo, ¿no? De una mujer millonaria. Una mujer millonaria que quiere destacar con un libro, entonces contrata a este joven
Y bueno, sus historias son, digamos, demasiado falsas, demasiado truculentas, un poco cursis. Así que el escritor a sueldo tiene que estar ahí bregando, ¿no? Luchando para hacer algo, digamos, pasable, ¿no? De todo ese material, ¿no? Que le dan. Y bueno, de verdad que a mí, no sé, esto ya es algo inconsciente, no sé por qué me atrae tanto ese tipo de personajes, ¿no? Un poco que sacrifican la fama o el que se les conozca por simplemente, digamos, obtener un dinero por diversos motivos. Entonces, en uno de los cuentos de Ficción TV hay un chico que también recibe este encargo, ¿no? Una estrella de la televisión, ¿no? Una conductora decide retirarse, ¿no? Pero también viene en ella la idea de que quiere trascender a través de la literatura, ¿no? No solo en la televisión, sino en la literatura. Así que contrata a alguien, ¿no? Para que haga este trabajo de escribir su libro, ¿no? Con la condición de que luego esa persona no va a revelar en ningún momento que es el verdadero autor. Entonces, lo que ocurre es que ese libro llega a ganar un concurso, ¿no? Muy importante, tan talentoso era ese escritor. Pero como hay este contrato de, digamos, de silencio, es que esto queda a la sombra, ¿no? Y hay un final sorpresivo ahí que, bueno, tampoco puedo revelar, pero es, digamos, un tema que a mí me agrada bastante tocar, ¿no? En mis historias. Marlon, me interesa saber también, además de lo que has apuntado, que Dumas tenía sus escritores en negro, ¿no? También me acuerdo que Balzac también tenía sus escritores fantasmas, como lo llaman, ¿no? O sea, era más común en esas épocas tener estos ayudantes. Pero me interesa el caso de la anciana rica, que nadie le quiere publicar su texto. Entonces, si es tan rica, ¿por qué ella misma no? Ahora que está tan de moda publicarse un texto, ¿o es que quiere un sello editorial, ¿no? Porque hay una cosa, tú puedes sacar un libro con tu propio peculio y bueno, sale el libro, ¿no? Pero si lo saca la editorial B, va a tener una gran promoción, ¿no? Van a haber fotos. Van a ver los diarios se van a ocupar porque está todo muy amarrado, ¿no? El marketing editorial está muy, y eso lo debes saber tú más que yo, porque yo no escribo historias, está muy amarrado, ¿no? ¿Qué Sí, le ahí ocurre a la hay. pobre anciana para que nos animes a comprar el libro? Claro, En el banner ha salido en el nuestro, ¿no? Que sales tú con el libro. así es. Mire, esa es una historia basada también en un hecho real, ¿no? El hecho real es que ahí en Estados Unidos, una mujer que era millonaria hizo una donación verdaderamente sorprendente a una revista de poesía que tenía mucho prestigio, pero no, digamos, tenía, digamos, era una revista que generaba muchos ingresos, ¿no? Pero que tenía mucho prestigio. Esa revista estaba ya a punto de quebrar. Entonces, esta mujer, que durante años había estado mandando sus poemas para que se los publiquen, cuando ella, y bueno, no los aceptaban porque no tenían la calidad suficiente, cuando ella se entera de esto, decide intervenir y salvar a la revista y da una donación de millones, ¿no? De dólares. Entonces, esto saltó a la prensa porque dijeron, wow, ¿no? ¿Quién ahora en el siglo XX, en ese momento, da tanto dinero para la poesía, ¿no? Digamos, un género que no tiene tanta popularidad, ¿no? Incluso dentro de la misma literatura, los lectores de poesía son mucho menos que los lectores de novelas, de cuentos, de obras de teatro. Entonces, fue un acontecimiento así muy, muy llamativo. Yo me enteré de esa historia cuando estaba en Chicago, ¿no? Estudiando mi doctorado. Entonces, me vino ese bichito, ¿no? Esa curiosidad de explorar a través de la imaginación esa historia. Así que en ese cuento yo narro cómo es que esta mujer
En verdad es alguien a quien, en verdad, ¿no? En verdad le importa el arte, ¿no? Y no solamente la fama. Ese es uno de los temas que están también en varios de los cuentos de este libro de Ficción TV. Esta señora puede tener todo el dinero del mundo, es una mujer millonaria, pero digamos, hay algo que a ella le falta, ¿no? Y por lo cual lucha hasta el final de esa historia. Lo que ella quiere es ser verdaderamente reconocida como una buena artista, ¿no? Entonces, es algo que es muy, digamos, muy complicado de conseguir si es que no se tiene, digamos, la preparación, ¿no?, necesaria. Entonces, el comité editorial de esta revista recibe una gran donación y los periodistas le preguntan a esta señora, bueno, ahora que usted ya prácticamente ha comprado esa revista, seguramente que ya le van a publicar sus poemas, ¿no? Pero ella dice, no, yo no quiero eso. Yo voy a seguir mandando mis textos de manera anónima y llegará el momento en que me aceptarán, ¿no? Pero no quiero ser aceptada por dinero, sino por mi talento. Entonces, todo ese cuento, que tiene un final bastante sorpresivo, ¿no?, es también como un cuestionamiento a los lectores, ¿no? Si nosotros tuviéramos la oportunidad de comprar, ¿no?, la fama artística, digamos, lo haríamos, ¿no?, o tomaríamos esta decisión, digamos, ética de la anciana millonaria de decir, no, hay algo que no se puede comprar, ¿no? Entonces, de eso va esa historia, ¿no? Ahora, aprovecho, Enrique, para comentarte algo, ¿no? Lo que mencionabas acerca de autopublicarse y que te publique una editorial. Este libro, Ficción TV, es un libro que yo he autopublicado, ¿no? Y en este proceso he descubierto que, en verdad, hay cambios muy importantes que se están dando en la industria editorial, ¿no? Porque, por ejemplo, el libro Ficción TV, yo lo he podido, bueno, lo he hecho llegar a los periodistas. Los periodistas han tenido una buena aceptación, ¿no?, de la obra. Se ha leído, se ha reseñado, han aparecido incluso entrevistas, ¿no? Salido entrevistas en Expreso, en Correo, una reseña en El Comercio, etc. Y además las librerías también han sido bastante receptivas y es por eso que el libro se puede encontrar ahora al menos en 4 de las librerías más importantes de la ciudad. Y el libro también yo lo he colocado en la plataforma de Amazon, entonces se puede adquirir fuera del Perú, ¿no?, en Europa, en los Estados Unidos, en formato físico y también como libro electrónico, como ebook. Entonces, yo veo que hoy en día, digamos, hay una mayor receptividad para este tipo de publicaciones, ¿no? Porque antes sí, digamos, esperaba que, bueno, nos avale un poco un sello editorial, lo cual sí es totalmente válido. Pero también está la otra opción, ¿no?, de que los mismos escritores, ¿no?, asuman esta otra parte del proceso, ¿no?, y en ese sentido puedan tener incluso una relación más directa, ¿no?, con sus lectores, más directa también con todo ese circuito, ¿no?, editorial. Entonces, digamos, si yo hubiera sido esa anciana de mi cuento, ¿no?, de repente hubiera optado por eso, ¿no?, publicar el libro, ¿no?, por mi cuenta y, bueno, ver luego cómo es que es recibido por los críticos, por el público, ¿no?, etcétera. Pero está cambiando verdaderamente la industria editorial, ¿no? Hay una mayor apertura, ¿no? Y eso creo que es muy positivo para los creadores, ¿no? Eres el segundo profesor, Eduardo Torres, también acaba de publicar por el mismo canal que tú, corrupción.pe, ¿no? Sí, es un sí, libro sí, muy leído, ¿no? Muy, muy leído. Sí. Profesor nuestro de la San Ignacio en algún momento, ahora es de la de Lima. Cuéntanos un poco, queremos sacarte mucha información valiosa. Los cuentos para niños, ¿en qué te enfocas? Uh-huh. Para que podamos un poco entender al autor, ¿no? Porque así fue tu primera, digamos, apuesta. Uh-huh. Sí, fueron unos cuentos en los que
Yo lo que quería crear era una obra que motive, ¿no? A este gusto, ¿no? Por la lectura. Yo he leído desde muy pequeño, ¿no? Desde muy pequeño me ha gustado mucho la lectura y creo que esto se debe a que en el momento adecuado, ¿no? Mis padres me han hecho llegar libros, me han contado historias también que a muy temprana edad han despertado mi imaginación, ¿no? Mis padres son de Piura y ya me ellos vivido en zonas cercanas al campo. Entonces, en el campo ahí siempre hay muchas historias que se cuentan acerca de aparecidos, ¿no? Fantasmas, maldiciones, brujerías, etcétera. Entonces ellos de niño me han contado esas historias, ¿no? Y luego esas historias semejantes he encontrado yo en los libros, ¿no? Que verdaderamente abrieron, ¿no? Mi imaginación. Entonces, lo que yo quería hacer con esos cuentos para niños era un poco devolver, ¿no? Ese gran obsequio que me dieron a mí mis padres, ¿no? Y también mis maestros. Y crear unas historias que estén ambientadas en el Perú, ¿no? Con personajes, en este caso, unos animalitos que forman parte de nuestra fauna, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay un cuentito ahí que se llama La Chinchilla y el Chihuahua, ¿no? Son animalitos que forman parte de nuestra fauna y que un poco le dan una mejor contextualización a la historia, ¿no? Digamos que el lector diga, oye, esto, ¿no? Está ambientado aquí en el Perú, hay mucho por descubrir y no solamente están pues las historias, digamos, clásicas que se cuentan de la Caperucita y de la Cenicienta, ¿no? Etcétera, sino que también hay acá en nuestro ámbito cultural, pues una gran beta, ¿no? Para tomar de allí historias interesantes. Entonces, son cuentos para niños muy, muy pequeños, ¿no? Están acompañados de ilustraciones para que también se motive, ¿no? A su imaginación. Entonces son historias donde hay aventuras, donde hay que enfrentarse a personajes malignos, ¿no? Pero son cuentos en los cuales también he querido yo enfatizar en el tema de los valores, ¿no? Que también es algo muy importante. La importancia de trabajar en equipo, de respetar, de ser tolerante, de tener también un vínculo con la familia, ¿no? Entonces, son unos cuentos que me han dado a mí muchas, muchas satisfacciones, ¿no? Publicado en el año 2008, ¿no? Y bueno, hasta ahora se siguen vendiendo y por ahí me he encontrado con pequeños lectores, niños, ¿no? Que estaban pues contentos ahí con su libro. Hay uno que se llama El Hombre de Oro, por ejemplo, ¿no? Una historia de unos niños que entran a como un túnel, ¿no? Donde hay muchas riquezas. Y ese es de todos mis libros, ese es el que más se ha vendido, ¿no? Ese cuentito para niños. Y es porque he llevado yo allí también toda ese asombro, ¿no? Que me han producido las historias que me contaban cuando era pequeño, ¿no? Entonces, más adelante pienso también volver a publicar cuentos para niños, cuentos para adolescentes también. Y de esa manera contribuir a un desarrollo, ¿no? Un gusto por la lectura, ¿no? Es algo que tanto hace falta en nuestro país. La novela no ha sido ajena, ¿no? Has escrito dos novelas y con nombres muy sugerentes, ¿no? Las tristezas fugitivas y las ilusiones. Entonces, Sí. ¿nos podrías hablar un poquito de ellas o para animarnos a leer? Porque son de gran aliento, ¿no? Porque un cuento es algo que se lee en un par de horas, en un rato, pero una novela la tienes que seguir, ¿no? El autor te tiene que captar la atención para que tú le des Gracias. su tiempo. Sí, definitivamente es un género que demanda un poco más de tiempo de trabajo y pensar, digamos, en una estructura más grande. Las tristezas fugitivas es la primera novela que publiqué. Comienza cuando un hombre ya mayor regresa luego de haber pasado 30 años en México. Estado 30 años en México y regresa al Perú. La primera línea de esa novela es: He vuelto al Perú para morir, ¿no?
Y en esta historia, ¿no? Este anciano regresa a un Perú que ha cambiado bastante a cuando él se fue. Y en ese retorno, en el que él efectivamente ya se siente cerca de la muerte, es que encuentra, o perdón, le hacen llegar el manuscrito de un libro que él escribió hace años de años atrás, cuando él estaba todavía en la universidad. Él justamente había escrito una novela que se llamaba así, Las tristezas fugitivas. Entonces, en un segundo momento de la historia, hay un gran viaje al pasado, ¿no? Entonces, yo traslado toda la acción hasta ese momento en que este anciano era todavía un joven. Y cuento la historia, ¿no? De cómo ahí él y un grupo de amigos se propusieron la grabación de un cortometraje para participar en un concurso, ¿no? Y ahí está mezclado esto con una historia romántica también, ¿no? De cómo el protagonista, pues, se enamora de alguien y es ese, un poco esta decepción amorosa la que lo lleva a irse del país. Entonces, yo he sembrado ahí unos enigmas, ¿no? Para que el lector en todo momento se esté preguntando, oye, pero da para tanto, ¿no? Digamos que una ruptura amorosa te lleve a querer irte para siempre de un lugar. ¿Qué es lo que verdaderamente ha ocurrido, ¿no? ¿Quién es este personaje que ha tomado una decisión radical? Entonces, cuando llegamos a la última parte de la novela, es ahí que pff, se revela todo, ¿no? El verdadero motivo, ¿no? Por el cual este personaje toma esa decisión, ¿no? Y es una novela que tiene pues esa mezcla de tiempos, hay una historia dentro de la historia. Una vez que ya se ve todo el contenido de esa novela, se regresa, ¿no? Al presente. Es una mezcla de tiempos. Y en el caso de la novela Las Ilusiones, la publiqué poco antes que empezara la pandemia, en 2020, es la historia de un estudiante de periodismo, ya está por terminar su carrera, y un día le dejan tiene que presentar un trabajo, ¿no? En el lugar donde estudia. Y el trabajo consiste en escribir una suerte de crónica acerca de un personaje de la cultura, ¿no? Del país. Entonces este chico que es un poco vago, ¿no? Dice, lo deja para último momento, ¿no? Y en verdad no le interesa mucho hacer esa tarea. Pero su novia le está más preocupada que él, ¿no? Le dice, oye, ya tienes que entregar el trabajo, ¿sobre quién vas a escribir, a quién vas a entrevistar, qué vas a investigar? Y el joven, este chico dice, bueno, no sé, a ver, dime tú, ¿no? Y la chica le da una serie de propuestas. Y entre los nombres que le propone, aparece un escritor que se llama Mario Ayala, ¿no? Y ella le dice, ¿no? Este es un escritor bastante curioso, ¿no? Porque hace muchos años publicó una novela que se llamaba Las Ilusiones. Y esa novela fue súper, súper, súper exitosa. La crítica alabó esa novela y el público también la compró en grandes cantidades. Tan exitosa fue Las Ilusiones que una editorial de España se interesó en comprar el siguiente libro de Mario Ayala. Pero ¿qué pasó? Que de la noche a la mañana este escritor desapareció, se hizo humo. Ya no aparecía para dar entrevistas, nadie lo podía ubicar y nadie entendía, ¿no? ¿Y por qué alguien que está en la cima del éxito decide, pues, desaparecer, ¿no? ¿Por qué no estar en la televisión, en los periódicos, etcétera? Desapareció y no cumplió con su contrato de entregar ese segundo libro a la editorial española. Entonces, este caso le llama la atención al joven periodista y dice, ya, yo voy a investigar acerca de ese Mario Ayala, voy a buscarlo, voy a ver dónde está, si es que está vivo todavía, ¿no? Y entonces en la novela empiezo a contar esa búsqueda, ¿no? Que es una novela un poco también de misterio, ¿no? Resolver ese misterio, porque ya han pasado muchos años que ese escritor ha desaparecido, hasta ya se olvidaron de él, de sus obras y todo, ¿no? Y el muchacho empieza pues a buscarlo. Y bueno, ahí está también la gran sorpresa de la novela, saber si lo encuentra o no lo encuentra y qué es lo que ocurre al final. Pero lo que pasa, eso puedo, ¿no? Sí revelar, es que este muchacho que andaba como perdido por la vida, que no sabía bien por qué estaba estudiando incluso esa carrera,
de alguna manera encuentra un sentido para su propia existencia cuando va tras la búsqueda de este escritor, ¿no? Mario Ayala, ¿no? Esa es la historia que hay ahí en Las Ilusiones, ¿no? Y es una historia que atrapa, ¿no? O sea, porque ya nos has entusiasmado. Quería una última, para ya pasar a las preguntas, que nos, y volviendo ya a lo que nos llama la atención, nos hacen, acabo de decir, toda la historia. Se ha animado Brisa. Brisa ya veo, o sea que, muy bien, Brisa está muy atenta. Este libro de ficciones, hay un cuento, me parece que uno o más, pero creo que en uno, donde incluyes esta parte sobrenatural, ¿no? Esta parte de sobrenatural. ¿Lo sobrenatural es algo que te interesa colocar en los cuentos? ¿O es algo que sale de improviso? ¿O lo haces tipo King, ¿no? Que siempre busca lo fantástico, ¿cómo es contigo, en tu caso, de escritor? ¿Cómo juzgas estas creencias populares, ¿no? De aparecidos, de cabezas que vuelan, ¿no? O de monjes, no sé, ¿no? Sí, bueno, aparecen de manera bastante espontánea, ¿no? Hay allí al menos tres cuentos en los que hay esos elementos sobrenaturales, pero que en realidad no estaban en mi plan original. Digamos, yo quería escribir una historia totalmente realista, pero de repente los vi, ¿no? Y dije, tengo que incluirlos porque si no la historia va a perder sentido. Por ejemplo, mira, miren, yo quería escribir una historia acerca de mi padre, ¿no? Que, bueno, lamentablemente falleció hace un par de años. Y yo quería escribir una historia a modo de homenaje, ¿no? Para él. Y iba a ser una historia, digamos, totalmente realista, en la cual un hijo recuerda todo lo que ha vivido con su padre, ¿no? Desde que era muy pequeño. Entonces iba en esa línea y de repente al protagonista de esa historia, ¿no? Se le ocurre dar un paseo en bicicleta por el barrio al que se acaba de mudar, ¿no? Entonces empieza a dar un paseo en bicicleta, ¿ya? Y de repente, es de mañana, es muy temprano, y de repente él escucha que en una casa se escucha mucho ruido, como ruido de fiesta. Entonces el personaje se sorprende porque dice, bueno, es muy temprano, ¿quién está ahorita de fiesta? Entonces en su bicicleta se asoma, ¿no? Entonces a medida que él se está asomando, distingue que ahí al fondo en esa casa se ve a un grupo de personas que están bailando, se escucha también una música. Y él le llama la atención que esa música que suena era la canción favorita de su papá, ¿no? Y de su mamá que todavía está viva, que era un tondero, que es un ritmo musical o un tipo de música muy típica del norte. Entonces le llama la atención y se empieza a acercar mucho más a esa casa. Y de repente distingue que ahí, entre los que están bailando, está su papá y está su mamá, ¿no? Y su papá ha fallecido. Entonces él se sorprende y dice, oye, pero ese es mi papá, ¿no? Y él los ve vestidos tal cual estaban el día de su matrimonio civil. Entonces, como es alguien que acaba de sufrir esta pérdida, de inmediato lo que hace es meterse a esa casa y acercarse para poder ver ahí a su papá que ya ha fallecido, ¿no? Entonces, cuando ya él quiere subir a esa casa, de repente salen unos inmensos perros, ¿no? Y le dicen, ¿no? Como, ¿qué hace acá, ¿no? Pues se ha metido a una casa, pues, ¿no? Puede ser un ladrón. Entonces él se asusta por esos animales que salen y agarra su bicicleta y se va. Dice, bueno, voy a regresar en otro momento. Cuando regresa, digamos, al día siguiente, ¿no? Para saber qué ha pasado ahí, qué es lo que está pasando, se encuentra con que
su bicicleta, ¿no? Ya no, digamos, lo conduce a ese lugar, incluso no recuerda bien dónde era. Y no consigue encontrar nuevamente esa casa. Así que él se le ocurre, dice, ¿no? ¿Y qué tal si lo que ha ocurrido aquí es algo fantástico? Porque esa bicicleta que él estaba manejando era una bicicleta que usaba su padre, ¿no? Entonces dice, yo tengo que volver a utilizar esa bicicleta, porque había salido con otra. Se sube de nuevo a la bicicleta y él siente como que el timón, ¿no? Se va moviendo solito. Se va moviendo y llega nuevamente a esa casa. Pero lo que ocurre es que esa casa ahora está totalmente deteriorada, ¿no? Las ventanas rotas, el piso destruido, la vegetación creciendo por todas partes y ya no hay absolutamente nada, ¿no? Entonces se pregunta, entonces, ¿qué es lo que ha pasado, ¿no? Me estoy volviendo loco, he tenido una alucinación, estoy encontrado un pasaje a otra realidad, y es ahí que él decide tomar una decisión para resolver ese misterio, ¿no? Que obviamente no voy a revelar para que compren el libro y vean cómo acaba. Pero esa historia fue, digamos, ¿qué te digo? Algo también mágico para mí porque se empezó a desplegar sola, ¿no? Llegó un momento en el que a mí también me pareció que mi mano, ¿no? Porque suele escribir primero a mano, ¿no? Con lapicero, se iba moviendo sola, ¿no? Y como que una voz me dictaba todo lo que tenía que ocurrir ahí hasta el final, ¿no? Entonces yo en un momento pensaba, ¿no? Es algo que yo creí y creo en ese momento, yo digo, ¿no será que es mi padre el que me está dictando esta historia, ¿no? Porque me han pasado con pocos cuentos lo que me ha pasado con ese. Es un cuento que se llama No te vas a caer. Y era como que yo mismo como escritor estaba participando también de ese mundo de lo sobrenatural. Entonces es un cuento que para mí tiene un gran valor sentimental y es por eso que está dedicado a la memoria de mi padre. Y yo también, ¿no? No viví ese acontecimiento, pero en la imaginación para mí fue también como que yo estuve ahí, ¿no? Me parece que eso ahí se puede notar, ¿no? Para los que lean el cuento. Entonces así es como surge, ¿no? De una manera que yo no, digamos, no planifico. Hay mucho de inconsciente, ¿no? De lo inconsciente en la creación literaria y creo que eso es lo bonito, ¿no? De este tipo de arte, ¿no? Que es la literatura. Marlon, vamos a pasar a las preguntas que creo que lo jugoso de la reunión. Por favor, la pueden hacer a viva voz o si no, pueden escribirnos como Brisa que escribió en el chat, ¿no? Y ustedes y nuestro expositor la va a absolver o va a decir algo con respecto a la pregunta, ¿no? Adelante, por favor. Estamos, ahí hay una, varias. ¿Hay algún ritual que usted realice y lo ayude a prepararlo antes de introducirse completamente al gran proceso creativo que es escribir? Eso dice Danae. Sí, hay para mí no sé si es un ritual, pero digamos es una costumbre, ¿no? Que yo tengo. Cuando me siento a escribir, yo sigo un consejo de Ernest Hemingway, ¿no? Un magnífico escritor, autor de esta novela El viejo y el mar, Por quien doblan las campanas, ¿no? Adiós a las armas, etc. Hemingway decía, ¿no? Cuando tú te sientas bloqueado para escribir, ¿no? Cuando no sepas por dónde vas a avanzar o cuando te sientas inseguro, escribe una frase que sea totalmente verdadera. Escribe una frase verdadera. Entonces yo al inicio no entendía muy bien ese consejo. Decía, ¿cómo es una frase verdadera? ¿No? ¿Qué querrá decir? Pero fui experimentando y yo dije, a ver, una frase verdadera relacionada con la historia que quiero escribir, ¿no? Entonces decía, tiene que ser algo que yo sienta, ¿no? Algo que esté aquí en mi corazón y que sea, digamos, como un combustible que me va a llevar a emprender ese gran trabajo, ¿no? Que es la creación de una historia.
para tomar el ejemplo de esta historia que acabo de un poco de mencionar hace unos minutos, ¿no? Antes de escribir ese cuento, yo recuerdo haberme sentado y haber escrito esta frase verdadera, ¿no? Y escribí algo así como, mi padre sigue conmigo, ¿no? Escribí solamente eso, ¿no? Mi padre sigue conmigo, ¿no? A pesar que ha partido físicamente. Y al momento de escribir esa frase nada más y tenerla ahí en el cuaderno, es que empiezo yo a entrar al modo creativo, ¿no? Empiezo a entrar a un modo creativo. Y es que hay algo ahí, quizás también sea algo, no sé, espiritual, que hace que se despierte en mí esa faceta de creador literario. Entonces, ese es el ritual, la costumbre que yo tengo. Escribo siempre una frase verdadera, algo que tengo grabado en mi corazón, algo que quiero expresar, y a partir de ahí entro, ¿no? en ese ritmo, ¿no? de la creación. Me ayuda mucho. Sí. Estupendo. Gracias. Vamos a ver la siguiente. ¿Cómo se llama el cuento que escribió que es para, que es para, ¿es para niños? Niños. Ajá. Sí, esa es una colección de, ahí me olvidé la cantidad, de, me parece que 4 libros para niños, ¿sí? Y el que decía yo que es el que ha tenido más, mejor acogida, es un cuentito, lo voy a poner acá en el chat, que se llama El Hombre de Oro, ¿no? Es como parte de esa colección. Perfecto. El Hombre de Oro. Perfecto. Hay otro más. ¿Qué personaje de un libro le hubiera gustado conocer y crear? A mí, a ver, me hubiera gustado conocer de personaje de libro. Creo que al protagonista de la novela de Dostoyevsky, Crimen y Castigo, a Rodión Raskolnikov, ¿no? Es un muchacho que poco vive atormentado por este crimen que ha cometido y que lo lleva a hacer una gran cantidad de reflexiones acerca de lo que es la ética, ¿no? Y el sentido de la vida. Es un personaje que a mí me, no sé, me ha fascinado mucho desde la primera vez que leí esta novela de Dostoyevsky, a Raskolnikov. Perfecto. También ya lo largo, este es de Brisa, ¿no? También a lo largo del tiempo que lleva escribiendo, ¿cuál fue el personaje que más le costó desarrollar? Justamente el personaje de esta novela Las Ilusiones, llamado Mario Ayala. Ese es un personaje que es bastante misterioso, ¿no? Es bastante complejo. Es el que más me ha costado desarrollar porque ahí yo incluso tengo una técnica que le escribo biografía a mis personajes, ¿no? Si bien no todo eso va a ir en el libro, yo les invento, ¿no? una biografía. Entonces, anotaba, ¿no? Mario Ayala es alguien que nació tal año, tiene esta contextura física, este color de ojos, tiene, digamos, estos tics, le gusta leer este tipo de libros, tiene estas ideas. Entonces, hice toda una biografía para que al momento de que pase a la novela, ya yo lo conozca a profundidad, ¿no? Y fue el que, digamos, más me ha costado, ¿no? Desarrollar. Hay una pregunta que es muy interesante. ¿En qué librería o plataformas podemos encontrar Ficción TV y sus demás obras? Sí, a ver, yo venía acá también con mi publicidad preparada, entonces, si me permiten, voy a compartir una imagen, ¿ya? Donde están ahí el modo de adquirir el libro, ¿no? He colocado ahí, ¿no? Son 20 cuentos presentados como si fueran capítulos de tus series favoritas, ¿no? Eso creo que no lo había mencionado antes, pero este libro lo que busca es crear una ilusión, ¿ya? De que ustedes no están leyendo un libro, sino que están viendo un canal de televisión que se llama así, Ficción TV. Y es un canal que transmite historias, ¿no? Cada hora. Entonces, cuando ustedes abren el libro, se van a encontrar con que hay una voz en off que les da la bienvenida, ¿no? Bienvenidos a una nueva emisión de historias aquí en su canal Ficción TV.
Entonces, a medida que ustedes van pasando las páginas, se van a encontrar con como 20 capítulos de series, ¿no? Como las que ahora nosotros vemos en Netflix, en Amazon. Entonces, es así todo un concepto ahí que yo he desarrollado. Este es un canal que transmite historias, ¿no? Durante diversas horas del día. El libro entonces está a la venta en estas librerías, en el Virrey de Miraflores, en la librería Comunitas de San Isidro, Ciudad Librera de Pueblo Libre y La Rebelde de Barranco. Ustedes pueden comprar el libro yendo a los locales de estas librerías o también pueden pedirlo a través de su página web. Pueden ir a la web de El Virrey, por ejemplo, y ahí hacen el pedido, se coordina el delivery. Ahora hay otra opción, ¿no? Si ustedes de repente gustan que, digamos, yo mismo les envíe el libro por delivery autografiado, pueden escribirme a ese WhatsApp que aparece ahí, 917-839-641, y ahí coordinamos el pago, coordinamos la entrega, y repito, si gustan, puedo ahí enviar el ejemplar dedicado, ¿no? Como ustedes gusten. Y bueno, si lo quieren recomendar a un amigo que esté en el extranjero, está también esa opción de hacerlo a través de Amazon. Entran a Amazon, ponen ahí Ficción TV o Marlon Aquino y aparece. Los otros libros se encuentran también en la librería El Virrey de Miraflores, ¿ya? Es ahí donde, digamos, se encuentran tanto las Tristezas Fugitivas como las Ilusiones. Es ahí en El Virrey. Y bueno, yo también tengo por aquí algunos ejemplares, entonces si alguien se anima también puede escribir al WhatsApp y coordinamos también la entrega de ese libro. Esos son los medios. Como tengo redes sociales, también bueno, me pueden contactar por ahí en Facebook, en el Instagram y coordinamos. Marlon, para nosotros ha sido un gusto poder conocer tu arte de contar cuentos, de escribir novelas, y saber que lo has hecho tan generosamente para los estudiantes. Como tú verás, hemos tenido muchos estudiantes interesados, amantes de estos relatos, de estos cuentos fantásticos o realistas también, y te damos las gracias. Moducil, el sistema de bibliotecas, ha estado muy honrado con tu presencia. Hemos tomado nota de todos los textos que nos has sugerido, de todas estas propuestas, ¿no? Y creo que ha contribuido, y de hecho, dalo por descontado, a la formación de nuestros estudiantes y profesores que también están escuchándonos, o de la comunidad universitaria. Muchas gracias, muy agradecidos, y gracias a los que nos hacen posible, a Susana, a Mónica y al sistema de soporte para que hacer posible esta reunión tan simpática y tan aleccionadora. Muchas gracias, Marlon, y muchas gracias. Hasta muchas otra gracias. Oportunidad. Muchas gracias a todos. Cuídense mucho. Felicidades. Muchas gracias. Gracias. Felicidades con todos.